¿Quién entrega a nuestra hermana Jacqueline Osorio para la renovación de estos votos? Nosotros, sus hijos. Queridos hermanos, amigos, pongámonos de pies. Vamos a comenzar con una oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad que tú nos concedes, Dios mío, de poder compartir en este acto tan sagrado, Señor. En esta hora, Dios mío, te presentamos, Dios mío, tu hermano Luis, nuestra hermana Jacqueline, y su familia, sus amigos y sus hermanos, que están en este día compartiendo esta bendición tan grande sobre sus vidas. Señor, que tú bendiga a esta familia grandemente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Se pueden sentar. Amados hermanos, amados amigos, estamos reunidos aquí en esta tarde delante de la presencia del Señor y de estos testigos para reafirmar el santo matrimonio en el temor de Dios. Este acto fue instituido por Dios, en el cual Él dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y así se formaron los primeros vínculos de este sagrado pacto del matrimonio, pronunciando Dios estas palabras: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá su mujer, y será una sola carne. El apóstol Pablo nos habla y nos dice que la unión de un hombre con una mujer la compara con el amor de Cristo hacia la iglesia. Por eso que la palabra del Señor nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También nos habla la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En esta hora queremos hacerle unas preguntas a mi hermano Luis. Hermano Luis, ¿toma usted a su amada esposa para reafirmar sus votos, para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según lo ordenado por Dios? ¿Promete amarla, honrarla, cuidarla en enfermedad y en salud, serle fiel mientras vivan los dos? Hermana Jackie, ¿toma usted a su esposo
Luis para reafirmar sus votos, para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según lo ordenado por Dios. Promete amarlo, honrarlo, obedecerle, cuidarlo en la enfermedad y en salud, serle fiel mientras vivan los dos. Hermano Luis, repetirás conmigo. Yo, Luis Marcano, te tomo a ti, Jacqueline Osorio, para reafirmar mis votos, para que los dos seamos uno solo. Desde este día en adelante, para bien o para mal, en riquezas o en pobreza, para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Hermana Jacqueline, yo, Jacqueline Osorio, te tomo a ti, Luis Marcano, para reafirmar mis votos, para que los dos seamos uno solo. Desde este día en adelante, para bien o para mal, en riquezas o en pobreza, para cuidarte y amarte, hasta que la muerte nos separe. ¿Quién entrega y qué entregan como prenda de estos votos? La Biblia dice que cuando Dios hizo un pacto con Noé, puso en el cielo un arco iris como señal de este pacto y dijo: lo veré y me acordaré de este pacto perpetuo. Estos anillos que presentamos delante del Señor son símbolos que representan el vínculo que une a estos esposos, que simboliza la unión perpetua de esta pareja. Que cada día que puedan ver estos anillos, puedan acordarse del pacto que han hecho delante de Dios, de cuidarse, de amarse, de honrarse y de obedecerse hasta que la muerte los separe. En esta hora, este pacto o estas prendas que presentamos en estos votos sea de bendición por el resto de sus vidas. Hermano Luis Marcano, tome este anillo. Y repita conmigo: con este anillo reafirmo mis votos contigo y declaro delante de Dios y de estos testigos, prometo amarte, honrarte, obedecerte, cuidarte en enfermedad y en salud, y serte fiel esposo hasta que la muerte nos separe. Hermana Jacqueline, contesta conmigo: recibo este anillo de parte tuya por
Por lo tanto, declaro delante de Dios y de estos testigos que te seré fiel hasta que la muerte os separe. Hermana Jacqueline, tome este anillo y repita conmigo. Con este anillo reafirmo mis votos contigo. Prometo amarte, honrarte, obedecerte y cuidarte en enfermedad y en salud, y serte una fiel esposa hasta que la muerte nos separe. Hermano Luis, diga conmigo: recibo este anillo de parte tuya. Por lo tanto, declaro delante de Dios y de estos testigos que te seré fiel esposo hasta que la muerte nos separe. Repita conmigo: con estos anillos doblemente sellamos nuestros votos. Tú compartes conmigo este símbolo de nuestra renovación para el resto de nuestras vidas. Aleluya. Ahora tendremos una ceremonia simbólica como unión de estos votos. Celestial. Aleluya. Qué lindo Dios. Que habían en Canóvana, la mujer que Luisa escogió fue a mí. Hermano Luis, de todos los caballeros.
extranjeros que había en Canóvana, Jacqueline te cogió a ti. Por eso no debe haber nada ni nadie que trate de romper este pacto delante de Dios y delante de estos testigos. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que estarán juntos por el resto de sus vidas y que esta familia sea una familia de bendición y de prosperidad y que bendiciones y ministerios salgan de esta familia. Si usted lo cree, puede decir amén. Por cuanto han declarado delante de Dios, delante de mi persona como ministro de la palabra del Señor y de estos testigos, yo los declaro reafirmado sus votos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo que Dios ha unido, que ningún hombre los separe. Les exhorto a que se sean fieles y que se ayuden uno a los otros y que Dios se ocupe el número uno en este hogar. Y que sea la bendición del Santo de Israel sobre cada uno de ustedes. En esta hora los declaramos reafirmados estos votos sagrados delante de Dios.